esta mañana. Vamos a darle la bienvenida a Javier Serra, quien está aquí con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenos días, Julio. Buenos días, María Jesús. Buenos días. Tú vienes como vocero oficial de Ofensiva. Ofensiva PEX. Ofensiva PEX. Explícanos qué significa esto. Ofensiva PEX es una organización que se creó alrededor de 14 organizaciones peruanas legalmente constituidas en el exterior, entre Italia, España, Estados Unidos, Canadá, Argentina. Estas 14 organizaciones de peruanos, ¿no? Decidimos crear un conglomerado único para poder apuntar a un solo tema, que era el Distrito Electoral 27. Nuestro único, digamos, punto de reunión y punto de partida fue que necesitamos crear un Distrito Electoral 27, porque somos 3 millones de peruanos que estamos fuera, y en las elecciones pasadas votamos 754.000 electores. O sea, la idea es una especie de tener representantes en el Congreso de los peruanos que están en el exterior. Pero, así es. Pero ahora se está hablando de la posibilidad de tener un distrito único, o en todo caso un proceso de elecciones con distritos únicos de nuestros congresistas, que ya no haya esta representación individualizada por regiones. Entonces, como que se aleja mucho más la intencionalidad de ustedes. Bueno, no, lo que pasa es que mientras no existe el distrito único, nosotros peleamos por este Distrito Electoral 27. En el caso que hubiera el distrito único, tendrían que considerarnos a nosotros también dentro del distrito único. ¿Por qué? Porque hay algo que la gente no entiende. Nosotros no estamos buscando sentarnos en el Congreso. No queremos ser unos congresistas más. Lo que queremos es tener un representante que realmente sepa nuestros propios problemas. Cada país de donde estamos los inmigrantes tenemos propios problemas. Por darte un ejemplo, Estados Unidos tiene 1.5 millones de peruanos. O sea, esa es la población más grande de los peruanos que están fuera. El bolsón de peruanos. El bolsón de peruanos, ¿no? Y casi la mayoría, por no decir el 100%, pero sí por lo menos el 80%, está en la costa este, Nueva York, New Jersey, Patterson, ¿no? Los Ángeles. Los Ángeles y otro país, ese es el lado oeste, que sería el otro pequeño bolsón de los peruanos, o sea, Argentina, ¿no? Italia. Entonces, necesitamos tener a alguien que sea el interlocutor válido, ¿no? Además que no estamos inventando nada nuevo. Ecuador, nuestros vecinos ecuatorianos y nuestros vecinos colombianos ya tienen representación de, no de peruanos, sino de colombianos o de ecuatorianos en el exterior, y han conseguido realmente cosas muy buenas, ¿no? Ahora, ustedes piden, ¿no?, una especie de reivindicación de sus derechos civiles y políticos, porque además recordemos que de los 3 millones, un promedio, ¿no es cierto?, de peruanos, de compatriotas que viven en el extranjero, en el exterior, un promedio de 1.5 millones, efectivamente, cumple su obligación o ejerce su derecho de votación, de sufragio, de manera que están asumiendo, por supuesto, una decisión política también para nuestro país. Ello es válido para ustedes. Claro. Eso es lo que están ustedes pidiendo. O sea, la Constitución dice que nosotros tenemos derecho de ser elegir y ser elegidos. Así es. Pero en estos momentos nosotros solamente somos una parte de eso, ¿no? Una tercera parte, somos considerados como peruanos de tercera categoría, porque solamente podemos elegir, pero no podemos ser elegidos. Entonces, ¿qué resulta? Que en el caso exacto, digamos, de representación, al ser elegidos nosotros podemos legislar a favor de los peruanos que están allá afuera. Ahora, eso es muy importante, Javier, sí. Y quisiera interrumpirte para poderte pedir que tú nos expliques bien en qué consiste esta propuesta. Estamos hablando de tener representantes en el Congreso. El Congreso de la República, nuestro Congreso, está pasando en este momento por un bajísimo nivel de aceptación y de credibilidad en la opinión pública. La supuesta aprobación del pedido suyo, ¿no es cierto?, ¿qué va a llevar? ¿Que haya más congresistas en el Congreso? Entiendo que no. Explícale a los televidentes ¿quiénes serían sus representantes o cómo canalizar estas necesidades que ustedes tienen desde el Parlamento Nacional? ¿Va a generar más plata, por ejemplo, más inversión? No va a generar más dinero, no va a generar más gasto para el erario nacional, a excepción de, bueno, una oficina más dentro del Congreso, ¿no?, o dos oficinas dentro del Congreso, bueno, de los representantes que sean los elegidos por nosotros. No va a causarle, o sea, actualmente, como está constituido el Congreso, va a ser lo mismo, ¿no? El congresista que salga elegido por nosotros va a tener que venir acá, va a tener que vivir en el Perú, va a tener que legislar en el Perú, ¿no? Con conocimiento de causa de lo que nos está sucediendo allá. La tecnología actualmente está tan avanzada que no necesitamos tener una presencia física en el país de donde seamos
elegidos o sean elegidos. Claro, ¿no sería suficiente con tener una comisión, por ejemplo, dentro del Parlamento que tenga como trabajo ver las necesidades de los peruanos que viven en el extranjero, donde hayan las diferentes fuerzas políticas, diferentes congresistas, evaluando, viendo sus necesidades? ¿No sería suficiente? Por favor, la María Jesús nos acaba de decir cómo está el Congreso de la República. No quiero tocar temas, escuché antes un entrevistado que tenían ustedes, temas tan espinosos para la población. Pero ciertos. No sé, muy ciertos. Nosotros estamos muy descontentos. Bueno. Les voy a decir una cosa que estamos pensando hacer justamente los de Ofensiva PES. De acuerdo a esto, lo que estamos haciendo, hemos hecho el movimiento ayer, hemos hecho un foro ayer, que hemos tenido una aceptación muy grande, ha habido muchísima gente, ¿no? Ya hemos alcanzado nuestras propuestas finales, porque, ojo, no estamos haciendo esto ya porque agotamos todas las vías de conversaciones. Ahora, pero esta propuesta significa que ustedes propongan a sus candidatos y entre ustedes nos se elijan estos candidatos vengan luego al Perú a cumplir con el rol de congresistas. Así es. Eso es lo que están proponiendo, no que elijan a los de acá. No, los de acá no. Quieren que sean perfecto, ha quedado clarísimo. Que viven fuera. Esa es la propuesta. Los de acá no pueden ni con los de acá. ¿Cómo van a poder con los que estamos afuera? O sea, que esa es la verdad. Eso es lo que queríamos arrancarte. Claro, esa es verdad. Javier, ¿no? Los de acá no pueden con los de acá, menos van a poder con los de acá afuera, ¿no? O sea, es definitivamente. ¿No? Y no se cree el distrito, por favor, eso ténganlo bien, bien claro. No se cree el distrito porque los de acá, los de Lima, porque ahorita nosotros votamos por los congresistas de Lima, van a perder, ¿no?, el 750 mil o 1 millón de votantes. Nosotros estamos luchando por sacar 1 millón de votantes. Quiero solamente pedirles una cosa. ¿Por qué no tenemos los 3 millones de votantes? Tú antes hablaste que no todos cumplíamos el rol, digamos, de cívico, digamos, de elegir, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos un problema fundamental con las autoridades del gobierno, ¿no?, legislativo. RENIEC no se demora 2 meses para darnos un cambio domiciliario del DNI. Por lo tanto, no podemos votar allá. Porque el DNI con el que viajamos es con la dirección que tenemos en el Perú. Los que votamos, los que estamos inscritos en RENIEC para votar, somos los que tenemos la dirección ya cambiada. Después de haber perdido 2 días de trabajo, después de haber... Y acá en el Perú, ustedes van a un banco, pagan la tasa, llenan online el documento del formulario, ¿no?, y después van a recoger solamente el documento. Allá no lo podemos hacer, cuando en nuestros países estamos tecnológicamente mucho más avanzados que Perú. No por despreciar a Perú, sino porque es cierto. O sea, nosotros tenemos una tecnología mucho más... Claro, pero igual ustedes como peruanos tienen pues que adecuarse, ¿no es cierto?, a la naturaleza de un proceso electoral como se vive en el Perú. Claro, pero por eso, pero necesitamos... Ahora, el voto electrónico ya es una expectativa, ¿no? Claro. El voto electrónico ya es una expectativa de avanzada, como se hace en los Estados Unidos, por ejemplo. Como se hace en Estados Unidos, como se hace en otros países, ¿no? Ahora, Javier, ¿cuál es un poco han medido ustedes cómo está un poco la temperatura, ¿no es cierto?, de esta iniciativa suya en el Congreso actualmente? ¿Quiénes están un poco a favor? ¿Quiénes se oponen? A ver, cuéntanos un poquito, algo espinoso, dijiste. Algo espinoso es eso, pero sí es cierto, ¿no? Los que se oponen son bien conocidos. Son aquellos que no saldrían por el voto preferencial. Porque también este es el pleito del voto preferencial. Después díganos quiénes. ¿No es cierto? O sea, si dejaran que ese bolsón de 750 mil o del millón que vamos a lograr tener para el 2016... Estamos haciendo una campaña muy fuerte afuera para que todo el mundo pueda tener el DNI hábil para votar en el 2016. Esperamos llegar al millón de peruanos. De los 3, 1 millón. Esa es nuestra meta. Perderían esos votos preferenciales. Hay congresistas que han salido a la lista o han llegado a ser congresistas por los votos de afuera. Claro. ¿No? ¿Quiénes, por ejemplo, han llegado al Congreso con estos votos de afuera? Y es nuestro principal enemigo, el señor Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho. Él se opone tajantemente. En la Comisión de Relaciones Exteriores ha sido aprobado. En la Comisión de Constitución está entrampado por él. Porque él tiene tantos años de manejo y eso es algo que debería cambiar. No puede estar eternamente en el Parlamento una persona, ¿no? Ahora, la propuesta de ustedes ya tiene tiempito, ¿eh? Tiene 3 gobiernos. Exacto. La propuesta de nosotros tiene 3 gobiernos y en cada gobierno siempre se ha entrampado en la Comisión de Constitución. Hemos estado con casi la mayoría de los miembros de la Comisión de Constitución en Washington, en Nueva York, este año, perdón. Han firmado un compromiso, ¿no?, para aprobarlo,
¿no? Y nos saltan 1.100. Ahora, pero no creo que Víctor Andrés García Belaúnde sea el único que se oponga. No, pero o tenga ya el poder tuviste por ese. ¿Quiénes más lado han sido beneficiados con el voto de él? Javier Bedoya, Lourdes Alcorta. ¿Martín Belaúnde? No, Martín Belaúnde no, sí, al contrario. Creo que los Martín apoya, Belaúnde, ¿no? Sí, Martín Belaúnde nos apoya. Uh-huh. No, ¿Y la posición de Lourdes Alcorta es si ha sido beneficiado con ustedes, los apoya o no? Lourdes tiene una posición diferente. Lourdes dice de que nosotros no representamos al peruano de abajo, el que está afuera, ¿no? O sea, el que está bajo los puentes, dice ella, ¿no? Que entonces se opone. No, no se opone del todo, ¿no? Pero también ella sabe que hay un grupo de peruanos que puede todavía mantenerlos en su bolsón de electores, ¿no? Uh-huh. Y es muy fácil saber quién votó por quién y con cuántos votos salieron. O sea, cómo pasas tú, cómo subes en la lista de acuerdo a los votos que llegan del extranjero, ¿no? Ahora, ¿cómo hacen las campañas afuera? Porque eso también debe ser otro problema, ¿no? O sea, como lo hacen actualmente los congresistas. El candidato que ustedes propongan, por ejemplo, en Estados Unidos va a tener mayores posibilidades porque 1.5 millones de peruanos están en los Estados Unidos. Así es. ¿Y qué nos garantiza que el que de repente vive en Europa, puede tener mejores condiciones, sea elegido? O sea, ¿cómo se manejaría eso? Es que nosotros estamos pidiendo de que sea repartido, en partes proporcionales a la cantidad de peruanos que estamos fuera. Nosotros decimos, dependiendo de lo que nos de la cantidad de curules que nos puedan otorgar, que nos tocaría, no, de acuerdo a la representación que somos, nos debería tocar unos 6 o 7 congresistas. Oh, eso golpea. Eso golpea mucho. ¿Por qué? Porque somos un distrito electoral que más grande que Huancavelica, que Ica, que Madre de Dios, que Tumbes, ¿no es cierto? Entonces, por eso le digo, estamos más o menos a la misma altura de Arequipa, de 6 eso. Ya, perfecto. Ahora, Javier, eso ya nos ha dado ese datazo que es básico. O sea, son más o menos 6 o 7 curules que aquí se les fuma y dicen, no, ya no, aquí se nos acabó el asunto. Pero, en fin, hay que recurrir al tema legal. O sea, de acuerdo a la conformidad, ¿no es cierto?, de nuestra comunidad en el exterior, ¿cuánto realmente corresponde como curules? Ese es un tema. ¿Van a tener ustedes una especie de elecciones internas también a nivel de todos los compatriotas para poder ordenar, por ejemplo, quiénes los representarían? Es que la ley, ¿no es cierto?, dice que nosotros no podríamos presentar como organizaciones al candidato. El candidato tiene que ir por un partido político, claro, que haya cumplido con los requisitos en el Perú de ser inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, ustedes más o menos, ustedes me refiero a nuestros compatriotas en el exterior, uh-huh, tienen un concepto sumamente importante que incluso forma parte del movimiento económico y del PBI, como son las remesas, si no me equivoco, más de 2.600 millones de dólares. 2.600 millones de dólares es lo que las cifras oficiales anuales. Uh-huh. Nosotros calculamos que es un poquito más porque vienen remesas por otros lados que no son las oficiales. Y eso genera un EGB de 480 mil dólares. Y también lo encuentran ustedes eso como un asidero para pedir esta representatividad. Eso es lo que nos da el derecho, o sea, no pedimos por pedir. O sea, ¿no? Al final de cuentas, los partidos políticos que vayan al Congreso van a tener que presentar además sus candidatos para los peruanos en el extranjero. Bien, ok, muy bien. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Vamos a ver en qué termina todo esto, ¿no? Y esta reforma que se quiere hacer del Parlamento y de los procesos de elección, la posibilidad o no de regresar a la bicameralidad, entre otros temas. Eso es muy también importante. Camina, para una próxima entrevista. Bueno. Nosotros estamos, antes de muy brevemente, de Javier. Sí, muy breve. Antes, nosotros estamos proponiendo que, de acuerdo a lo que suceda ahora, vamos a sacar un kit electoral para pedir la revocatoria de los congresistas.